continuamos con los campamentos. En esta vez empezamos con el campamento amarillo, los nómadas de la frontera. Después de perder a Solor la pasada edición, ¿cómo van a empezar? ¿Qué planes tienen ya para recuperar su honor? Adelante, veamos. Yo traigo un mensaje de ese alguien. Ese alguien es Mora, nuestro druida, el anciano del consejo. Todos le recordáis. Este año Mora ha partido al círculo sagrado, allá en nuestra tierra, en su bosque. Tiene una misión clara: hablar con nuestros dioses, los dioses de mi tribu, y buscar un remedio, una solución contra esta nada que parece que no deja de avanzar. Yo soy Mora, de la tribu del Lobo Tuerto, allá en mis montañas. Hablo por boca de Mora, de modo que yo estaré interpretando su papel en el Consejo de Ancianos, al menos de momento, y hasta que se decida designar o no otro consejo. Yo, Mora y yo somos de mismos caracteres, solo que él es algo más pacífico. Yo no tengo tanta manga ancha, no llevo ni mangas, ni las necesito. Aquí van a cambiar las cosas, mucho. Llevo 3 años con él en esta isla y no dejo de ver cómo se mofan de los nómadas de la frontera. Cómo nos pierden el respeto año tras año, aunque el año pasado pudimos recuperar algo de la gloria caída. Pero esto no queda aquí, no. Quiero que la sangre de todos y cada uno de los enemigos que hay aquí, esos que nos han faltado el respeto, que nos han hecho de menos, que se han encargado de que seamos el hazmerreír de todo el Versum, quiero que esa sangre llegue hasta aquí, al campamento. Quiero poderme bañar cada mañana con esa sangre, porque es lo único que merecen. Y dicho eso, voy a dejar que todos habléis, pues también un consejero ha de pedir la palabra a los hermanos. Soy joven, pero no un necio. Yo soy Goran, y Goran me llama. ¿El siguiente? ¡El mayor y gordo! ¡El papá de mi gordo! Matar al Senado. Matar al Senado. Yo solito. No, usted no. Solito no. ¿Con tus compañeros? Con mis compañeros. ¿Con tus antiguos compañeros? Es posible, solo un juez lo dirá. Vale, bueno. Si es posible, por supuesto. Claro, te lo decidirá. Sabéis que el campamento amarillo siempre, siempre colabora con, exactamente, con la guardia. Exactamente. Que siga siendo así. Lo agradecemos. Podéis llevarlo. Espero que se aclare esto. Me quitáis un buen guerrero. Pero eso me parece un peligroso. Y no sé qué. Bastón. Me apoyo en él. El año pasado fuimos el campamento menos numeroso, no el menos débil. Bien, el año pasado tuvimos que hacer unas proezas increíbles para poder conseguir, por primera vez, destruir físicamente a un lord en Versum. ¿Vale? Vestir pieles de lobos mágicas, conseguir los hilos del destino, en fin. Al final antes de la batalla fue, creo, había un pequeño jabalí que apareció y dio un mensaje. Dijo que volvería. Y traía esto. Un trozo de la basílica de los ancestros. Lo dejo aquí. Simplemente creo que habría que tenerlo en cuenta. Porque para que no pasase lo mismo que hace 2 estaciones. Que 45 no consiguieron hacer lo que hicieron 23. Me parece una vergüenza. Pero bueno. Ahí lo dejo. Un lord para nosotros no es un líder. Y un dictador. Es alguien que nos acompaña. Es un guía. Es nuestro abuelo, es nuestro padre. Es alguien que viene, nos guía, nos da consejos. La estructura asamblearia es lo que nos define como gobierno. Y poco más. El resto, ya te digo, es lo que es nuestra esencia. Es el respeto que sentimos y es lo que nos da fuerza. Ha sido así desde la albora de los tiempos y así de Mi pregunta es sencilla. ¿Queréis seguir honrando
a nuestros antiguos. No estoy diciendo que si queréis que nos gobierne el Lord. No, nunca nos ha gobernado el Lord. Nunca. ¿Se me permite hablar? Sí, claro. Pero nos hablé en mi clan, en el lugar de donde yo vengo. Solía decirse que pese a tener un líder, ese líder hablaba por cada una de nuestras bocas. Parte del gran jabalí está en mí, está en él, está en él, está en él, está en todos. Él puede ser el líder, simplemente un foco, como una luz o una fuerza que todos reflejamos. No es una cadena, no es nada que nos atrape. Yo por eso estoy a favor de tenerlo, porque sabias sé palabras. Que ya lo tenemos. Es nuestro. Sí. Sabias palabras, hermano. Yo ya he dejado clara mi opinión. Entonces, dos preguntas. ¿Queréis seguir con la jerarquía que tenemos? Sí, 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 jerarquía. Un líder que soy yo, el Khan. Un grupo de ancianos. Y una asamblea, que es la que decís. 14 personas. Manos arriba. A ver, ¿quién quiere oro? Levantad. Levantad. No, es que oro. No sé contar, bueno, que sí, casi que mejor quien no, porque exacto. No, 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 creo que está bastante claro. ¿Quién no quiere un Lord? Es unánime. La segunda pregunta es, ¿queréis seguir teniendo el sistema asambleario? Sí. Sí, 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 sí. Ha sido así, así debe ser. Aunque nos pese, sí. A ver, ¿estamos de acuerdo en solicitar todos ahora aquí a los ancestros? A ver si son dignos nosotros y nos mandan un lo. A ver si por lo que lo dicen. Sí, sí. Espera, ¿eso quiere decir que puede resultar que seamos indignos de recibir un lo? Es probable. Puede ser. No puede ser. ¿Quién define? No puede ser. No puede ser. No hay nadie más digno en toda la isla que nosotros. Por supuesto. Y lo segundo. Vale. Pues entonces. ¿Y si el Lord no resulta ser como nosotros queramos que sea? Bueno, ya el Lord. A ver, espera, ¿qué le pasa a mi hermana? ¡Estamos unidos! ¡Me refiero! ¡Eh, Ando! Los antiguos nos han mandado un mensaje. ¡Anda! Hay que hacer un sacrificio de sangre si queremos un nuevo Lord. ¿Qué se requiere? Habrá que buscar el lugar adecuado y nos enviarán a una sacerdotisa. Bien. Nos lo retardaremos como la persona que canalizó la llegada de nuestro Lord. Entonces, mi pregunta es, ¿quién cree? Porque esto es otra cosa que tenéis que tener claro. Los ancestros nos van a juzgar por la persona que entreguemos, o que se entregue. Entonces, mi pregunta es, todos aquellos que os consideráis dignos y que queráis dar el paso, me gustaría que aquí lo dieras. ¿Qué cojones? No hay nada más que decir. Vosotros sois válidos. Sois buenos guerreros. Yo solo estoy aquí para hablar por la boca de un anciano druida. Ahora que no me oye. Y antes de partir, me dijo que yo tenía un último destino aquí. No puede ser sino la respuesta a sus enigmas. Yo seré el sacrificio que traerá de nuevo al Lord. Y no admito réplica, hermanos. Aquí siempre he sido el menos útil. Solo he servido para escoltar a un anciano. ¿Quién dice eso? ¡Que le reto ahora mismo un combate! Lo digo yo, hermano. A ti te necesitamos. Los caídos siguen. ¡Ya tenemos otro enterrador! ¡Más cobro! No puedes dejarlos. No puedes dejarlos. Más allá no puedo ser destruido, también tiene razón. Purifícame, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero sangre puede dar. En un momento tan glorioso no deberíamos acompañarte. ¿En qué lugar? Preparemos para el sacrificio. ¿Pero cómo ha podido pasar eso? Pero si ese era uno de los piratas que atacó al Senado la pasada edición. ¿Cómo ha llegado ahí? Estaba bien oculto, ¿eh? ¡Ay! Madre mía. Bueno,
al menos ya hemos encontrado un camino a seguir. Vamos a recuperar el nuevo Lord.